Hola a todos, mi nombre es Jorge y soy Product Manager aquí en RF Elements. Eh, como ustedes ya sabrán, bueno, hay un eh, podcast en idioma inglés y hemos decidido también, bueno, comenzar un podcast en idioma español para todos esos oyentes, ¿no? Y personas que nos siguen en el grupo de RF Elements en español en Facebook, donde tenemos una comunidad que casi, casi está llegando a los 13.000 seguidores. Entonces, muchas gracias a todas esas personas que están por allá. Bueno, la idea de este podcast es, eh, o sea, un espacio, ¿no? Un otro, digamos, otro lugar o otra, quizás podríamos decir, eh, forma, ¿no? De llegar a los clientes finales, a los WISP, para que conozcan un poco más sobre nuestros productos. Vamos a estar un poco interactuando con eh, diferentes WISP, vamos a hacer eh, invitaciones, ¿no? A personas que están ahora mismo usando nuestros productos, eh, para, bueno, conocer de primera mano. Eh, cuáles fueron los problemas que ellos tuvieron al principio, o sea, cómo comenzaron, qué estaban, digamos, eh, enfrentando en ese momento, y cómo ellos, eh, implementando la solución que nosotros brindamos al mercado de la industria Wisp, eh, pudieron básicamente sobreponerse a esos problemas, ¿no? Entonces, el nombre de este podcast puede ser un poco divertido, eh, se llama Podcast Sin Ruido, evidentemente estamos hablando de ruido de radiofrecuencia, ¿no? que es eh, básicamente el, el problema más grande que ustedes, los WISP, están enfrentando al día de hoy. Entonces, vamos a estar hablando de muchos temas, vamos a estar hablando acerca del de estado actual de la industria, eh, o sea, cuáles son las cosas que están pasando ahora mismo en los diferentes países de Latinoamérica en específico. Vamos a estar hablando también de las tendencias, ¿no? Eh, de cuáles son las cosas nuevas que vienen. Vamos a estar hablando, por supuesto, vamos a estar hablando de los 6 GHz. Eh, esa nueva banda ¿no? que ya los países de Latinoamérica, muchos de ellos han ido abriendo eh, para los enlaces de radiofrecuencia, y es una banda que está básicamente es nueva y tenemos que eh, empezar ¿no? a eh, utilizar esta banda cuando ya nos, nos permitan, donde estamos operando, o empezar a utilizar esta banda de una forma inteligente para no cometer ¿no? los mismos errores que eh, cometimos eh, en los 5 GHz, que básicamente lo llevamos al punto casi de no poder utilizarlo la frecuencia, ¿no? Porque la, la contaminación de radiofrecuencia era demasiado grande. Entonces, eh, vamos a estar también, esto, este podcast va a ser publicado en video, como lo están viendo ustedes ahora mismo, y en, eh, también en formato de audio, ¿no? Vamos a utilizar, eh, ya nosotros tenemos un, eh, un canal de reflejamiento en idioma inglés, en Spotify, en iTunes y en Google. Entonces, vamos a hacer lo mismo eh, como, digamos, una... Un canal o un hijo, ¿no? O sea, al lado del idioma inglés vamos a tener también este idioma español. Entonces, ustedes si están, por ejemplo, viajando, si están manejando, quieren escuchar el podcast que vamos a estar haciendo eh, solo en audio, pues bueno, van a tener esas plataformas también para poder eh, disfrutar ¿no? de este podcast. Eh, vamos a publicarlo también en YouTube. Siempre que publiquemos todo, en la descripción de todo ese video en YouTube, vamos a también poner los enlaces de. Eh, las, las otras plataformas que hemos mencionado. Y si, bueno, si ustedes tienen alguna idea de otra plataforma donde ustedes comúnmente utilizan eh, para escuchar audios que no sean ninguna de las mencionadas o videos, pues nos pueden comentar y, bueno, podemos abrir una cuenta ahí también y subir los videos en español. Entonces, eh, estamos también lanzando la convocatoria desde ahora para todas esas personas, nuevamente lo digo, todas esas personas que quieren participar aquí. Vamos a hacer un poco de entrevista, vamos a hacer un poco, no preguntas interesantes a esas personas eh, Wisp. Si quieres participar o si quieren participar ustedes en plural, ¿no? Eh, por favor, tenemos las diferentes plataformas que siempre estamos debatiendo. Acérquense a nosotros, escríbanos y podemos siempre organizar algo. Les comento que esto no va a ser eh, en vivo. Esto va a ser, eh, o sea, pregrabado. Vamos a hacer esas entrevistas o esos videos, ¿no? Eh, un poco eh, grabado con antelación. Lo vamos a editar, lo vamos a preparar. Entonces, si ustedes tienen ese eh, miedo escénico a presentarse a cámara que si tiene algún sabes que a la gente se pone nerviosa a veces pues entonces no se preocupen porque eh, aquí nosotros simplemente vamos a grabar todo con antelación como mismo estamos haciendo ahora no eh, lo vamos a editar y luego entonces lo pondremos eh, en, el, en los diferentes canales de distribución no incluso en nuestro newsletter también no que, que mandamos una vez al mes quiero mencionar que eh, la idea es que este podcast salga dos veces al mes eh, esa es la idea vamos a ver si podemos cumplirlo no porque bueno eh, siempre eh, encontrar personas que quieran compartir o diferentes temas se puede hacer un poquito complicado pero bueno vamos a tratar de mantenernos a ese eh, a esa frecuencia no o sea dos veces al mes o una vez al mes puede ser también entonces eh, ustedes que nos están viendo ahora mismo por favor bueno hacer a nosotros nos comenten si esta idea les parece atractiva no si, si les gusta este formato eh, si les parece intereta, interesante y eh, entonces, bueno, los invitamos una vez más, los invitamos a que compartan con nosotros. Entonces, eh, nuevamente, gracias por escuchar este podcast. Este es el primer episodio, realmente va a ser muy, eh, o sea, la duración no va a ser como nosotros pensamos. El formato debe ser de unos 15, 20 o 30 minutos, cuando tengamos a alguien con quien debatir o temas interesantes para, para discutir, no para hablar. Eh, este, como es el primer episodio, el, el episodio de lanzamiento, episodio piloto, vamos a hacerlo un poco corto. Para que ustedes también nos den sus impresiones sobre qué les parece. Eh, y eh, igual, ya, nuevamente comenzamos entonces. Y eh, las agradecemos eternamente por estar con nosotros, por compartir con nosotros en ese grupo tan grande de RF Elements en español. Y bueno, eh, nada, estaremos eh, lanzando próximos episodios en el futuro cercano. Muchísimas gracias a todos. <music>